El franquismo introdujo muchas festividades y actos desde su instauración tras la Guerra Civil. Su finalidad fue romper drásticamente con la tradición republicana anterior, a la que consideraba como el principio de todos los males del país. De este modo, la dictadura fundó un calendario festivo oficial en el que se fijaban los valores del nuevo régimen. Se recuperaron algunas fiestas religiosas, como la de Santiago Apóstol el 25 de julio y la de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. A su vez, se crearon ex novo algunas fiestas nacionales con el fin de otorgar legitimidad al nuevo régimen. Tal es el caso del 18 de julio, en la que se conmemoraba la sublevación militar con la que había dado comienzo la Guerra Civil en 1936. Además, al haber sido suprimida por decreto la festividad del 1 de mayo, el régimen hizo coincidir cada 18 de julio con la que denominó Fiesta de la Exaltación del Trabajo. Por su parte, el 1 de octubre se celebraba el Día del Caudillo, conmemorando el aniversario de la llegada de Franco a la jefatura del Estado. A todas estas celebraciones se unieron otras que, sin ser declaradas días festivos, estaban totalmente ligadas al surgimiento del nuevo Estado franquista. Eran efemérides relacionadas con los grupos políticos que se habían aliado con el ejército para dar el golpe de Estado a la República en 1936, el carlismo y Falange. La mayor parte de estas celebraciones tenían dos elementos comunes. Por un lado, una misa con los ingredientes de la iglesia más tradicional. Por otro, la participación del ejército en mayor o menor medida. Buen ejemplo de ello lo tenemos en la ceremonia celebrada en Vitoria el 10 de mayo de 1956. Aquel día, 2.000 soldados fueron desplegados por el centro de la ciudad para celebrar el acto de jura de bandera. Se trataba de un acto manifiestamente propagandístico. El propio gobernador militar Manuel Salvador Ascaso reconocía en su discurso que se trataba de asociar al pueblo alavés a esta solemne ceremonia que habitualmente se conmemoraba en el campamento militar de Araca. El acto principal se celebró en el Parque del Prado, donde se dispuso un altar profusamente engalanado con flores, tapices y todo tipo de insignias de carácter militar. A sus pies se colocaron sillas y reclinatorios para las autoridades civiles y militares. Además de Salvador Ascaso, que presidió el acto, asistieron el gobernador civil Antonio Rueda Sánchez Malo y el alcalde Gonzalo Lacalle Leloup. También importantes personajes ligados al nuevo régimen, como el general Vicente Abreu, el militar de mayor graduación que se encontraba en Vitoria al producirse el golpe de Estado en 1936. O personalidades religiosas como el arcipreste de la catedral, Antonio María Pérez Ormazábal, que asistía en representación del obispo Francisco Peralta. La misa castrense fue oficiada por el capellán del Regimiento de Artillería número 46, Ambrosio Echavarría. Durante la celebración religiosa, las diferentes bandas militares interpretaron piezas de Beethoven o Händel, entre otras. A su término, el gobernador militar lanzó una alocución con claras referencias bélicas, recordando la participación de muchos alaveses en batallas como la de Villarreal o la de Albertia. En una curiosa reinterpretación histórica, comparaba la lucha librada por los sublevados en esos combates con la que tuvo lugar en la Batalla de Vitoria en 1813 para expulsar a los franceses de España. Salvador Ascaso utilizaba así un recurso frecuente en los discursos de la época: realizar un paralelismo entre la guerra de la independencia española y la lucha que, supuestamente, el bando sublevado habría llevado a cabo por la independencia de España frente al enemigo extranjero durante la Guerra Civil. Tras esta intervención, devino el acto principal, la jura de bandera. A continuación tuvo lugar un desfile militar por las calles Castilla, Ramón y Cajal y San Antonio,